Hola, ¿qué tal? Desde Rioja Digital, del Centro Riojano de Madrid, nos hemos desplazado hasta el municipio conquense del Provencio y estamos más concretamente con el excelentísimo alcalde de la localidad, don Julián Barchín. Y muchísimas gracias, alcalde, por la invitación a estar hoy aquí con ustedes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y de poder acompañaros y tener una pequeña conversación. En primer lugar, ¿qué tamaño poblacional tiene el Provencio? Bueno, somos un pueblo pequeño, grande en nuestra provincia, porque el Cuenca tiene en torno a 240 pueblos, y somos el séptimo octavo de la provincia, en torno a 2.500 habitantes, estamos actualmente. Y bueno, pues es un pueblo como bien conocéis ya, porque os he visto ya, desde luego, en revisando y repasando un poco nuestra cultura, que principalmente está rodeada o ligada al mundo del vino, ¿no? Somos un pueblo eminentemente agrícola, que lógicamente pues estamos intentando diversificar y que se nos conozca por muchas más cosas, muchas más actividades, entre ellas actividades culturales de todo tipo, y que próximamente o a continuación vais a visitar nuestras rutas de arte urbano, o nuestra bodega, o nuestro museo etnográfico, o nuestro museo de paleolítico, cosas que están haciendo que nuestro pueblo tenga visibilidad, se nos conozca dónde estamos situados, y bueno, se nos empieza a visitar. Bueno, y para nosotros es un orgullo recibir hoy precisamente a Radio Digital de La Rioja, creo que estáis en el centro en Madrid, vuestro centro riojano en Madrid, y que, bueno, porque también podamos exponeros pues todo lo bueno que tiene esta tierra. Yo creo que es muy interesante y has dado con una de las piezas clave por la que nosotros también creamos uniones, creamos lazos con distintas entidades, instituciones, ayuntamientos, y es el mundo del vino. En La Rioja estamos muy ligados al mundo del vino porque es una de nuestras enseñas, y hemos venido también a conocer cómo se lleva a cabo en esta época tan importante como la que nos encontramos, la vendimia, aquí en una zona totalmente distinta a la nuestra, como es en el Provencio. ¿Y de qué número estaríamos hablando de bodegas que hay, o son pequeños viticultores, hay cooperativa, etcétera, para tener pues eso, una realidad de cara a Rioja Digital? Sí, nosotros tenemos, fundamentalmente tenemos una cooperativa que, bueno, pues probablemente sea la cooperativa Nuestra Señora del Rosario, Vinos Campos Reales, y todo lo que va ligado a ella, pues será la primera cooperativa de Cuenca en cuanto a calidad y exportación de vinos, y como cooperativa, y una de las 8 o 10 mejores cooperativas de Castilla-La Mancha en cuanto a vinos. En cuanto a bodegas, tenemos algunas bodegas. Tenemos bodegas Garcés, que también es una bodega privada. Tenemos a la bodega de Antonio Aguado, precisamente quien nos ha hecho que nos conozcamos hoy y que estemos aquí hoy, porque también queremos agradecer que nos acompañe y que, bueno, que también trabaje por algo diferente, como lo que intenta hacer, ¿no? Que son los vinos ecológicos, y que empiezan a ser importantes en nuestro país. Pero bueno, nosotros siempre hemos tenido como referente a La Rioja o Ribera del Duero, y Castilla-La Mancha está trabajando también, creo, en el buen camino. Lógicamente, pues hace falta mucho más recursos para situarnos en el lugar que nos corresponde. Pero ya se nos empieza a conocer, ¿no? Ya, y yo diría que la mayoría del vino que nuestra cooperativa embotella, parte de él va a exportación, o la mayoría. Entonces, estamos muy contentos. Queremos que la cooperativa Nuestra Señora del Rosario pues siga marcando esa diferencia, digo, en la provincia, y que sea también un referente en lo que es Castilla-La Mancha como cooperativa. Y creo que van por la buena línea. Creo que todos conocéis y sabéis que nuestro presidente también es el presidente de denominación de origen Mancha, y está trabajando bien para conseguir lo que todos queremos, que el vino pues se nos conozca y se venda, y ya digo, pues explotemos mucho más de lo que actualmente se está haciendo con las viñas. Estamos
has dado también con una cuestión pues muy, eso, muy importante como el vino y el vino que elabora concretamente Antonio, que efectivamente tenemos que agradecer este encuentro que hemos tenido. Y es que yo creo que cada vez son más pues, gente como Antonio y otras bodegas que se están mimando mucho esos conceptos y es muy importante pues, para que siga habiendo una realidad y una proyección de los vinos pues, a nivel nacional. Pues quería cambiar un poco también de tercio y hemos hablado un poco del vino y ahora centrándonos en el turismo, hemos pasado ahora el mes de agosto, de septiembre. ¿Tiene mucho turismo la localidad del Provencio o qué épocas o cada vez estáis impulsándolo para que darlo más a conocer? Pues llevamos poco tiempo, llevamos poco recorrido, en torno a 3 años y medio, 4, con lo que es la oficina de turismo. Y la verdad que nos ha sorprendido, ¿no? Porque empezamos de cero, o sea, no teníamos nada. Y te puedo decir que en el último año, anterior a este de la pandemia, que aún sigue habiendo visitantes, pero es bastante diferente, pues hemos tenido en torno a 4.500 personas que nos han acompañado durante todo el año, durante parte del año, y que, bueno, pues han hecho nuestra ruta, nos han conocido, han comprado vino, lógicamente. Te diré también, y siguiendo con el tema este, que tenemos también, queremos hacerlo en los próximos meses, que queremos participar también en la ruta del vino, que también la hay en Castilla-La Mancha, ¿vale? Queremos ser parte de ella y que también nos sirva no solo para dar a conocer nuestro vino, sino también para que nos acompañen durante los fines de semana. Pero bueno, pues la verdad es que nos está sorprendiendo. A veces ni nosotros mismos conocemos nuestro patrimonio. Hay cosas que veréis ahora también que las hemos inventado, como puede ser la ruta de arte urbano, que también son un referente a nivel nacional. Hace poco salíamos en un periódico y estábamos entre las 10 rutas urbanas mejores del país y para nosotros eso es importante. Entonces, bueno, pues, la línea que llevamos de trabajo creo que es la ideal y tenemos que, lógicamente, pues hace falta muchos años para que esto continúe siendo la línea que llevamos actualmente, que vamos anunciando y que es bueno para el pueblo. Interesante lo de pertenecer a una ruta, un poco extrapolando lo que pasa también nosotros en Rioja, muchos municipios, bodegas, se adhieren a la ruta de la Rioja Alta, la ruta de la Rioja Oriental, y al final, pues creo que da más fuerza para poder impulsar pues lo que es el conocimiento de esas bodegas o de esos vinos. Y por último, querido alcalde, quiero centrar un poco pues, esta última pregunta en la época en la que nos encontramos, una época muy dura como consecuencia del COVID-19 y pues, cómo la han vivido todos ustedes, ¿no? esta situación desde la alcaldía y cómo ha afectado pues, a los quehaceres diarios o también a las actividades culturales o que se llevan a cabo dentro del ayuntamiento y se han paralizado. Bueno, pues todos los que son los servicios públicos en general del ayuntamiento, no se paró ninguno de ellos. Utilizamos todas las herramientas disponibles y, al igual que ahora ya, pues sí que nos hemos adelantado a ello, ¿no? Ahora sabíamos que la escuela de música o que la escuela de deporte, pues en algún momento dado no se podrían dar presencialmente. Bueno, pues hemos creado una herramienta dentro del ayuntamiento que va a permitir también que los chavales o los chicos en general pues puedan llevar a cabo sus clases sin tener que ser presencial, ¿no? O parte de ellas que no sean presencial. Lógicamente, pues nos hemos tenido que volcar todos los concejales con el problema del COVID, ¿no? Pero vamos, puedo decirte que en nuestro pueblo no se ha cerrado ningún servicio, se mantiene toda la plantilla del ayuntamiento, que es importante, y bueno, pues que a pesar de las dificultades y de lo mal que lo pasamos en los meses de marzo y abril, que aquí, pues, por desgracia, pues, creo que fue en una de las zonas que más nos dio el COVID, pues actualmente lo tenemos más controlado, ya sabemos cómo trabajar, estamos en contacto directo con nuestro centro médico y bueno, pues en principio está controlado, ¿no?
y a pesar de que esto entiendo que, viene para quedarse y que no va a ser para 6 meses ni para 1 año, sino que va a estar mucho tiempo entre nosotros, pues yo creo que ahora mismo ya hemos aprendido algo, hemos aprendido de lo anterior y bueno, pues son mucha gente que solidariamente trabaja con nosotros fuera de lo que es el ayuntamiento, pues se están cumpliendo los objetivos y bueno, pues afortunadamente está otro lado. Pues mucho ánimo, Julián, pues para que vaya todo lo mejor en estos futuros meses que nos quedan a partir de ahora y esperemos que toquemos madera de que vaya todo bien. Pues por nuestra parte, agradecimientos por esta pequeña conversación, entrevista que hemos tenido y le insto a que usted, todo el equipo de gobierno, cuando lo desee, pues se acerquen al Centro Riojano de Madrid, en la calle Serrano, y que esa es su casa. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a vosotros por acompañarnos en el día de hoy. Realmente agradecimientos de nuevo a Antonio Aguado por hacer esto posible. ¿Vale? Y gracias a todos los concejales que me acompañan. Nosotros desde aquí, pues como os he dicho anteriormente, está vuestra casa, las veces que queráis, ya nos conocemos y bueno, pues intentaremos, como bien has dicho, aceptamos vuestra invitación y apareceremos algún día por el Centro Riojano. Pues muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos con José Manuel Triguero, concejal de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento del Provencio, en Cuenca, y más concretamente nos ubicamos en la Casa de la Cultura. Muy buenos días, José Manuel. Buenos días y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues estáis aquí en la Casa de la Cultura, que como veréis tiene varios apartados, y ahora mismo nos encontramos en el Centro de Interpretación del Paleolítico, ya que desde hace unos años, pues bueno, el Provencio es uno de los principales parques arqueológicos de Castilla-La Mancha, sobre todo centrado en estudios sobre el Paleolítico Inferior y Medio. Y bueno, pues como podéis ver, tenemos muchas reproducciones. Aquí nos encargamos de enseñarle a los niños, tanto de los coles como de los institutos, como a muchos visitantes que llegan hasta esta villa, pues un poquito de todas las investigaciones que se van haciendo, cada fase, explicándole la cantidad de restos que nos hemos ido encontrando, maquetas y bueno, muchas cosas más. Hemos llegado a grabar hasta piezas multimedia, ¿no? Para que la gente pues conozca que los neandertales ya en su época pues también tenían un lenguaje, también tenían esa transmisión oral de cómo fabricar las herramientas, todos los materiales líticos que ahora nos encontramos, y para que se hagan una idea global de lo que era toda esta época, que es parte de nuestra historia. Hola, ¿qué tal? Estamos con Alberto, técnico de turismo del Ayuntamiento del Provencio, y nos ubicamos más concretamente en el Museo Etnográfico de la localidad. Buenos días, Alberto. Buenos días. Pues sí, estamos aquí ubicados en el Museo Etnográfico de aquí del Provencio, un museo que se realizó o se pudo llevar a cabo gracias a la donación de mucha gente de aquí, ¿no? Que dejó o donó sus elementos antiguos para esta posible reconstrucción. En sí mismo, el museo es una aproximación a lo que sería una casa manchega típica del siglo XX, la cual se divide en 3 partes. La primera parte inicial, donde está el pajar con una serie de aperos de labor, ¿no? Muy en relación con este pueblo, esta zona y esta comarca manchega ligada al mundo del campo. A continuación, en esta segunda estancia, podemos ver lo que sería un dormitorio o una habitación de este tipo de casas, donde, bueno, pues a destacar sobre todo la cama. Bueno, pues finalmente la última estancia de este museo es la cocina. Quizá la parte donde más vida se hacía, este tipo de casas, y donde, bueno, destaca sobre todo los fuegos típicos de la época, de una antigüedad bastante. Estamos hablando de finales del siglo XIX, también todos elementos y aperos para la matanza, algo muy típico de aquí. Se puede ver ese caldero de bronce lañado para las morcillas, máquina de hacer chorizos. Y por último, también bueno, esta bomba de trasegar, también con una función muy importante en nuestros campos.
un tapiz también muy típico, no de esta zona, sino de la zona de Melilla, sobre todo con mucha tradición aquí, sobre todo a finales del siglo XX. Y finalmente una serie de elementos, sobre todo probetas, para una vez el vino llegaba a diferentes bodegas y cuevas, poder darle una función, ¿no?, de vino como tal, con diferentes análisis, ¿no?, y elementos químicos para ello.